Pasa, para que yo no soy scammer, tío. ¡Escameo! ¿Me puedes pasar a tu padre? No. ¿Me puedes pasar a tu padre o no me puedes pasar a tu padre? No, a Eustaquio, escúchame, a Eustaquio de español no se le vacila a nadie. Pero nadie. ¿Y qué pasa, chavales? Antes de que empecé este pedazo de vídeo, que os vais a reír muchísimo, yo sé que os vais a reír. Quiero que dejéis un pedazo de like en este vídeo porque se ha abierto el mega sorteo de 13.500 pavos, más la lujosa cantidad de 200 armas Legacy 130 y 106, 114 que puedo craftear, que está dentro de mi arsenal de esquemas. Así que bueno, los requisitos para participar son los siguientes: utilizar el código AXE en una compra, en 2, en 3, en 40, 50, las que queráis. Me enviáis un vídeo mediante una mención en Instagram. Importante, me tenéis que mencionar comprando con el código AXE y se os va a puntuar. Cada 100 pavos es un punto. Así que aquí se está esperando, porque este sorteo se ha abierto ya y finaliza dentro de 2 semanas y media. Vais a tener 2 semanas y medias para sumar puntos, etcétera, etcétera. También quiero deciros que si os suscribís a mi canal secundario Oax Magno, seréis los mejores del mundo, porque voy a empezar a hacer directo ahí y voy a saber subir vídeos de Battle Royale. Así que nada más que deciros, dentro vídeo. Compañero, ¿es verdad que los que tengan el código Oax en la tienda van a tener a su crush como novia? Hombre, ¿y tanto? ¿Novia o novio? Depende si eres chico o chico. Madre mía, chaval, pues vamos a ponerlo rápidamente, ¿no? Venga, todos chicos, poner ahora mismo el código Oax en la tienda, vamos. ¡Vamos, todo! ¡Ya está! Ahora mismo, tienda de objeto, apoyo al creador si tenéis a Homer. Esperen, que me llamáis. Y ponéis Oax en la tienda, le dais a aceptar, ¿vale? Vais aquí, por ejemplo, a esta skin misma, le dais a comprar objeto y ¡pimba! Ya eres un pro de la vida, chavales. Así que venga, ¡vamos! ¡Hombre, hombre! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Oye, Illo! ¿Hola? ¿Qué pasa? Escúchame, que te he invitado para tradear. ¿Te interesa tradear o no te interesa tradear? Sí, sí, pero espérate que me estoy uniendo. Escúchame, que tengo armas buenas, armas frescas aquí. Tengo un tiburón aquí, tengo en la cabeza un tiburón. ¡Que flipa, eh! ¡Escúchame, espérate! ¡Rogelia! ¡Tráeme de los limones! ¡A ver si los pelas ya, Rogelia! What the fuck? Venga, ya estoy aquí. Un momento, ya estoy aquí, que estaba quedando a mi señora. Escúchame, que yo soy un hombre de 40 años y tengo las luces buen puestas, ¿eh? No serás tu escame, ¿no? No, no. Que estoy invitando aquí gente y estoy mirando a ver si tradean legal o no trade legal. Vale, vale. Escúchame, entonces, vente por aquí, acompáñame y te voy a mostrar mi base. Ven para acá, ven para acá. A ver, espérate. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tu padre? Dígame a usted. Yo me llamo Javi. Javi, ven para acá, Javi. Ven aquí. Dime Javi Pro, Javi Pro. Me llama Javi del caserío. Ven para acá, que Javi Pro ni coche cuarto. Javi Pro. Vente aquí, Javi Pro. Vamos a ver, ven por aquí. Escúchame, ¿tú estás estudiando o estás trabajando? Yo estoy estudiando. ¿Estás estudiando, no? Bueno, pues tienes que estudiar, ¿no? Es lo primero que se tiene que hacer en esta vida. Dime, yo es que nunca he estudiado, siempre he estado aquí en el campo labrando y ordeñando, joder. Que no veas, ven para acá. Yo estoy esquilando. Pues es muy moderno, ¿no? Para tener la Play. Escúchame, a mí me llaman el abuelo del Minecraft, porque esquilo ovejas, ¿sabes? No puede ser esto posible. ¿Qué? ¿Cómo que esto? ¿Qué base de mierda es esta? Un 2 más 2, ¿no era? 2 más 2, ah, no, que se dice 2 por 2. Hostia, y digo 2 más 2, madre mía. Espérate un momento, porque... A ver, escúchame, ven pa' acá, porque ahora mismo tengo que... Que madre mía, tengo que sacar los huevos a la gallina, ven pa' acá. A ver, ¿qué es lo que me tradeas tú? Yo, por ejemplo, tengo armas muy, muy buenas. ¿Tú tienes algún arma así que destaque? Yo tengo, mira, tengo esta triple elemento. ¿Eso qué es? Una enterradora triple elemento. ¿El triple elemento? ¿Qué elementos tiene? Pero dime qué elementos tiene, cógela y dime los elementos que tiene. Triple elemento me interesa, yo tengo hasta máximo doble. Tengo elemento agua, sí. Elemento energía y elemento naturaleza. ¿Y yo? ¿Y por qué pides tú eso, tío? ¿Cómo que eso? Hombre, me tendrás que decir, a mí me llama Eustaki, me llamas por mi nombre, ¿eh? Pues yo soy una persona de 40 años, como te he dicho, podría ser tu padre ahora mismo, así que venga. Entonces, ¿qué significa Oax? Como que, escúchame, eso significa árbol en inglés. Si lo buscas, significa roble. ¿Ah? Yo de pequeño talaba árboles con lo que viene siendo la sierra. ¿Sabes o no? De ahí sí. me llamaron así. Bueno. A ver, no te niegues más. ¿Qué quieres por la enterradora?
Hombre, pues... tengo aquí cosillas para darte, por la desenterradora, que me interesa bastante, por cierto. Vamos a ver, escúchame. A ver... un momento, un momento. ¡Rogelia! ¡Tráeme los limones ya, joder! Que tengo aquí resfriado. No sé qué pueda, si estamos en cuarentena, por Dios. Tráeme aquí o dame el cuchillo y dame el de este, voy a pelar yo los limones. Joder, un momento, ya estoy por aquí. ¿Se me ha escuchado o no se me ha escuchado? ¿Y me he muteado, no? ¿O se me ha escuchado? Te está escuchado, te está escuchado. Ahí va la hostia. Loco. Que loco, loco. Escúchame, que tengo 40 años. Te estoy avisando. A mí no me digas loco, a ver si lo vamos a tener complejo, ¿eh? A ver si vamos a tener complejo, ¿eh? ¿Eh? Si no, ¿qué? Si no, ¿qué? ¿Pasa algo? Pues me llama a tu padre el castor y se lo voy a comentar, ¿vale? A mí no, yo soy una persona mayor. Yo estoy, ahora me toca cortar limones, porque mi señora no quiere cortar los limones. Bueno, que sí, que no te líes más y tirar más, chillo. ¿Cómo que qué chillo? Bueno, chillo tu padre. Hombre. A ver, no me falta el respeto, por favor. A ver, pues mira, te puedo dar por esa. A ver, déjame ver qué es lo que tengo aquí. Escúchame, ¿me puedes pasar con tu padre? Así tengo una conversación de adulto, porque es que contigo no hay más remedio. ¿Me vas a respetar o no me vas a respetar? Ey, venga, te voy a respetar. Pues, tengo mis 40 años, déjame, estoy buscando las teclas, no encuentro las teclas. Abro el inventario con la I, levanto la mano diciendo arriba España, porque soy orgulloso, soy español. Me siento orgulloso, y arriba España, ¿sabes? Vamos a ver, arriba España, abajo tu dignidad. Escúchame, pues te puedo dar, a ver... Te puedo dar. Uf, estoy buscando y no sé yo, Mira. Esta está muy bien. Esta está muy bien, por lo que veo. A ver, ¿qué es lo que tengo por aquí? ¿Y yo? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Vale. Pero no hable más y suelta. Sí, ahora suelto. Tío, es que estoy buscando. Tú entiendes que yo voy poquito a poco. Soy un hombre mayor y voy poquito a poco. Vale, ¿qué te parece esta de fuego? Es electrocutón, nivel 106 y es de fuego. Es legacy. Se sabe que tiene que ser de energía. Entonces, pues suéltame el arma y yo te la suelto aquí. Es triple elemento esa, ¿no? ¿Estás seguro que es triple elemento? ¿Y no me das permiso? ¿O qué? Escúchame, que sin permiso, venga, vamos. Mira, yo te abro de aquí. Y venga, va, pasa. Porque yo no soy scammer, tío. ¡Scammer! ¡Pringa! ¡Oye! ¡Qué pringa! Oh, qué pringao, yo. Hasta luego. Escúchame, ¿esto qué es? ¿Qué me has dicho tú? Embustero, que eres un embustero. Y mi arma, ¿me puedes soltar mi arma? Devuélveme mi arma ahora mismo. Hostia, yo. Escameado. Escúchame, que me devuelvas mi arma, te he dicho. Escameando escame. ¿Pero qué escameando escame? Yo no soy ningún escame, ven para acá. ¿Qué escameando escame? Ven para acá. Le estoy diciendo, ¿me devuelve mi arma o no me devuelve mi arma? No. Mira, escúchame. Venga, toma. Dámela. Te la voy a devolver y voy a hacer hasta buena gente. A ver, ¿vale? Venga, va. Va, ¿no? Venga, pues devuélvemela. Para que siempre papa. ¿Cómo? ¿Para que siempre papa? Pero escúchame, yo no siembro papa, yo siembro limones, ¿vale o no? Escúchame, yo... Vete conmigo, mira, escúchame. ¿Me va a devolver mi arma o no me va a devolver mi arma? Tú no eras tú no eras un árbol, pues toma, arbolito. Mira, le vamos a ir a tu padre, ¿vale? ¿Me puedes pasar a tu padre? No. ¿Me puedes pasar a tu padre o no me puedes pasar a tu padre? ¿Eh? Le no va a pasar a Eustaquio, escúchame, a Eustaquio de español no se le vacila a nadie. ¡Pero nadie! Que te voy a dar con el látigo, ven para acá. Te voy a enseñar yo lo que vale un peine. Un peine vale 1,50 euros. Y ahora te vas a enterar lo que vale 2,50 peines. O sea, unos 4,50, ven conmigo. Que va a flipar en colores ahora. Ven, mira. Menos mal que no te he saltado. Tú nos dices que estaba resfriado, pues toma, pila para que te ponga ya las pilas. Para que siembre papa y limón. Mira, escúchame, que te he dicho que yo no siembro papa, yo siembro limones. Yo soy Eustaquio el granjero, con orgullo. Tengo una granja de 6 hectáreas. Tengo 6 hectáreas. Tengo 4 aldeas mías. Tengo 4 aldeas mías. Tiene fresa, ¿no? Pues toma, a ti. Escúchame, tengo fresa, los mejores fresones del pueblo. Ven conmigo. A decirte a mí. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues, y yo, fresa quiere, ¿no? Pues lo tienes fresa, que meter ni que fresa, en que lado, vengas ¿no? conmigo, te he dicho. Pues toma, para que metas los limones aquí. Vale, aquí. Muy bien, escúchame, mira. Yo te voy a enseñar un arma, pero no se lo diga a nadie, ¿vale? Se supone que esto por esta arma yo he pagado mucho. Mira, escúchame, mira. Menos mal que no te he tradeado. Para que meta ahí los limones. Mira qué arma tengo, más chula. Oh, me interesa. Esta es triple elemento. Y lo he buscado en Twitch y no lo he encontrado nunca, y yo, me interesa. Que en Twitch ni 8 cuartos, esto no lo encuentro en ningún sitio. Esto es ahora mismo una de las mejores armas que hay en el juego.
Fusil de asalto dragón, naturaleza, fuego y energía. Triple elemento. ¿La puedo me la trae o no? ¿Qué tienes tú para tradearme? Mira, yo creo que me devuelva mi arma y que me dé, no sé... De... Tengo 10.000 de rayo sol. ¿Me va a pagar 10.000 de rayo sol por esta arma? Yo sé, yo qué sé, ¿a ti qué te interesa? Mira, mira, escúchame, ven. Yo como en mi pueblo creo un mecanismo. Ven para abajo un momento, para abajo. Baja para abajo. Ven aquí. Desde aquí, escúchame, desde aquí. Ven aquí, te he dicho, ven. ¿Te puedes venir un momento, por favor? A ver, desde aquí... Tú suelta lo que viene siendo un arma, ¿vale? Para que vea que te va a volver. Mira, yo me voy a colocar a lo lejos. Sueltas un arma, espérate, me voy a colocar a lo lejos. Sí, pero yo no voy a soltar, ¿eh? Suéltalo tú primero para verlo. Pero... No. Mira, suelta el arma. Mira dónde estoy lejísimo. Mira el arma. Suéltala. Mira, me estoy con el patinerito, ¿eh? Suelta el arma. Mira, te va a regresar. Pues voy a soltar una a nivel bajo, ¿eh? Vale, suelta una a nivel bajo para confiar. Mira, tú suéltala. Mira, suéltala que te va. Mira, te va a regresar ahora. Te ha regresado. Vale, sí. Te ha regresado, sí. Simplemente para ver lo que me suelta. Porque si me va a soltar 10.000 de rayos sol, tengo que meterme como contable y yo nunca, como las cuentas no las llevo bien, ¿vale? Yo las cuentas no las llevo a mi hijo, ¿eh? Yo lo que viene siendo, yo siembro, ¿vale? Mi hijo lleva las cuentas. Ven aquí un momento. A ver, espérate un momento. ¡Rogelia! ¡Tráeme los limones ya! ¡Escúchame! ¡Ven para acá! Que mi madre ha ido al Mercadona y tengo que coger las cosas. Así que, si me quieres esperar, pues espérame. ¿Cómo que tu madre ha ido al Mercadona y le tienes que coger las cosas? ¿Me estás vacilando ahora o qué? A que me voy y no te tradeo. No, vale. Escúchame. Venga, pues ya está. Ahora vengo. Ahora vengo. Tardo 5 minutos. No. 2 minutos. No, ven, ahí va la hostia, que el niño se ha ido a coger las bolsas del mercado. Pero, ¡hola! ¡Hola, hostia! Chavales, que se ha ido a coger las bolsas de su madre. Pero está saliendo bien, ¿eh? Hostia, le he pillado. Menudo scammer, he ido por las bolsas. Hostia, qué bueno, tío. Chavales, si habéis llegado hasta aquí, deja un pedazo de like y comentadme. Quiero más vídeos de Eustaquio, ¿vale? Pues mira, hace pasar por Eustaquio. A ver, ¿y yo? ¿Estás por aquí? Bueno, no voy a cambiar más de voz, a ver si me va a pillar. ¿Y yo? Se escucha de fondo. No puede ser, tío, qué fuerte. ¿Y yo? ¿Estás por ahí o no estás por ahí? ¿Y yo? A ver, Rogelia, estoy guardando aquí los limones, Rogelia. ¿Y yo? ¿Estás por ahí? ¿Y yo? Madre mía, pero ¿cuánto va a tardar este tío? ¿Y yo? A ver, espérate, Rogelia, que ya llevo... ¡Ya estoy! Vale, yo me he puesto a cortar limones, ya he cortado como 2 docenas de limones, ¿vale? 2 docenas de limones, escúchame. ¿Cuánto has tardado tú? ¿Pero esto qué es? Lo siento, he ido a coger un momento la compra. ¿Pero por qué? ¿Por qué he ido a coger la compra? ¿Porque eres más mamadísimo de tu casa o qué? Bueno, está bien que ayuda a tu madre, ¿eh? Por lo menos no... No, no sé que estoy tan fuerte. ¿Pero la has cambiado los cereales a tu madre o no las has cambiado? ¿Has ido a coger la verdad? ¿Ha ido a abrir la bolsa y a coger los cereales primero? Y después ha dicho... ¿Qué yo qué? He ido a coger Rufito y los cereales. Conveniencia, ¿eh? Bueno, vente conmigo, a ver. Me va a soltar aquí el rayo sol. Mira dónde voy a estar yo. Mira. Ven aquí. ¿Cuánto quieres? Hombre, 10.000. ¿Cuánto voy a querer? Ven aquí. Te pone aquí. Te pone justo aquí. Entonces yo me voy a poner ahí en el otro. Muy lejos. Nada más para ver qué es lo que tiene. Mira, encerrado. Y escúchame, para que me vea. Mira, voy a estar todo el rato. Mira. Sentado, ¿eh? No me voy a levantar de la silla. Mira, me voy a poner aquí. Espérate. Me voy a poner ahí está, para mirar. Para mirar más de cerca, porque tengo que mirar. ¿Me ves? Vale. ¿Me ves, no? Te suelto, ¿no? Espérate. ¿Me ves o no me ves? Sí, te veo. Vale. Mira, a ver, escúchame. Suéltame el rayo sol. Escúchame, esta base tienes que soltarlo muy rápido, ¿vale? Y así te va volviendo. Y yo nada más había contado. No tiene sentido. Vale, vamos a ver. Un stack. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, hay 19. Bueno, no pasa nada. Tú suéltalo. 19, 20, 21. Suelta. Muy bien. Suelta. Vale, estoy haciendo aquí espacio en mi inventario. Suelta. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Uf, madre mía, estoy cagando ahora mismo. Que da gusto. Estoy cagando de una manera que no he cagado nunca, ¿sabes? Escúchame. Ya no tengo más. Y una pregunta. Pero,
No, pero es que para que se... Escúchame, ¿qué pasa? Que vuelve, están arriba. ¿Vuelve? Sí, vuelve. ¡Scammer! ¿Lo tienes tú? ¿Qué va? Eso, tu pantalla está mal, ¿eh? ¡Puto scammer de mierda! ¡Puto scammer de mierda! ¡Scammer! Escúchame yo, que yo no soy escameo, no me digas a mí eso, yo soy una persona mayor. Mira, ven aquí. Escamer de mierda, ven, y yo, ¿lo tienes tú aquí todo? ¿Dónde? No, no, pero que eso no es un smasher que está dentro, por eso no, tiene... si lo estoy viendo, es verde, es lila. ¿Qué va? Lila, qué lila. Eso porque... Escúchame. Mi caca es lila, mi caca, estaba cagando, he hecho caca. Llevo casi en casa, llevo extrañido 5 años, ¿vale? Papá, eso es una boñiga milenaria. He hecho la técnica boñiga milenaria, ¿vale? Escúchame, era un grande, muchas gracias. Ven aquí, sí, mis limones, ahora voy a seguir pelando limones y tú ahí sin rayos sol, ven aquí. ¿Quieres tú poder ir por tu rayos sol? ¿Seguro que quieres ir? Venga, toma. Sí. Anda, se debuguea si entras por aquí. Este es el camino, mira, entra. Entra, tu padre también te va a decir, y yo, vete por tu dignidad. Venga, y yo. Venga, gracias. No te has cambiado, me he vacilado. Que venga para tu.